Buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos aquí. Primero en vivo desde esta cuenta. A ver cómo va. Muy emocionada por lo que le vamos a contar esta noche. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Hola Becky. Hola, hola, súper emocionada por lo que vamos a conversar hoy. Esas preguntas que hemos recibido. A ver cómo. Vamos a esperar unos minutitos que se sigan conectando. Vamos a esperar a Héctor, nuestro experto en seguros de salud, aquí en Jacksonville. Ay, Tati. Espero estén teniendo una hermosa semana y un bello miércoles, ya último día de enero. Se está yendo, se fue el primer mes y pues la temporada de taxes está agarrando con todo lo que da. Así que por eso esta información tan valiosa en esta época. Si tienen preguntitas, la pueden ir poniendo. No sé cómo me deja. Héctor, creo que me tienes que mandar un request. ¿Puedes chequear? Ahí está. Ahí veo. View request. Ahí yo creo que estamos. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, Belén, ¿cómo estás? Espero te sientas mejor. Ahí nos estamos conectando. Saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, feliz y bendecida noche para todos. ¿Cómo están? Amén. Igual, bendecida noche. Bueno, aquí estamos escuchando el preámbulo que estaba dando nuestra gran amiga Jessica y el tema súper importante del cual vamos a conversar el día de hoy. Exacto. Es que es un tema, Héctor, que como estábamos hablando el otro día, no lo veo conversado, tocado por ningún lado y la gente, hay muchos que lo ignoran, ¿no? Entonces, la idea es este conversatorio para darle la información a nuestra comunidad, que cuando haga sus taxes o cuando elija su seguro médico, pues lo haga con la información que es, ¿no? Entonces, te voy a empezar porque yo no he agarrado seguro del mercado. Okay. Entonces, cuando una persona va al seguro del mercado, yo creo que así para que la gente sepa más como que el proceso. ¿Qué información se les da? Okay. Básicamente, cuando hablamos de seguro de mercado, es lo que llaman el ACA o la ley de acceso, la ley de seguro con accesibilidad. Y definitivamente, como esto es un programa federal, hay ciertos parámetros que siempre tenemos que seguir. Pero los principales, Jesse, y para que toda la comunidad sepa, es obviamente, miran nuestros ingresos, ¿ok? Miran nuestro código postal y obviamente que tenemos que tener un estatus migratorio definido aquí en Estados Unidos. Esos son básicamente la premisa que sirven para elegir. Pero de esos tres que te acabo de comentar, lo interesante de esto es, fíjate que estamos hablando de que nos pregunta por nuestros ingresos, estimado. Entonces ahí es donde vamos a encadenarnos con lo que con qué tiene que ver el seguro de salud con los impuestos Claro. o con los taxes. Bueno, facilito, porque uno como agente, yo uno siempre cree en la buena fe de lo que dicen nuestros clientes. Si, por Exacto. ejemplo, si tú me dices que tus ingresos son de cuatro personas, un número, un ejercicio, son 40 mil, yo confío en ti. Pero lo interesante de esto, Jessica, que todo lo que nos están escuchando es que el mercado de salud, como tal, es una agencia federal y él comparte sus datos con bases de datos de otras agencias. Que Claro. resulta que le dicen, pero venga acá, señor Héctor o señora Jessica, usted me está diciendo que eso fue de 40, pero otras fuentes nos están determinando que son 100. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Entonces, ahí es donde entra Correcto. nuestra amiga Jessica y dice, ¿cómo me van a afectar esto si yo estoy esperando
un reembolso de X cantidad, suponiendo, y resulta que cuando se sienta con un especialista contable, como eres tú, y empiezan a hacer todos los asientos fiscales, los asientos contables, resulta que no van a recibir ningún reembolso, sino que al contrario, parte de eso es para pagar, incluso tienes que sacar parte de tu bolsillo, que es lo interesante, ahí entonces donde tú puedes desarrollar más en tu práctica, Jessy, ¿qué has encontrado? Cuéntanos. Claro, entonces es lo que he encontrado mucho este año y el año pasado también me tocó varios casos, pero este año lo estoy encontrando aún más, ¿no? Entonces la gente ni siquiera sabe que tiene que presentar el A1095A, que es el formulario del mercado de salud en los taxes. Entonces se olvida hasta que uno le pregunta y no tiene como que la relación de que los ingresos que das al momento de llenar los taxes tienen que coincidir, digo, al momento de sacar el seguro de salud, tiene que coincidir con el ingreso que le dices o con el ingreso que llenas los impuestos, ¿no? Entonces yo creo que para que nuestra gente entienda un poquito más, cuando aplican para ese tipo de seguros es un crédito federal anticipado. Entonces es como que al final del año, según tus ganancias, estás en tal nivel de pobreza o en tal nivel de pobreza o en tal nivel de ingreso, como a ellos les gusta decirlo, pero entonces calificas para que te ayude con un 20, con un 30% de tu mensualidad de seguros, con un 40, con un 50, ¿no? Dependiendo el ingreso que nosotros decimos. Y después al llenar los taxes, por ejemplo, como decías, ¿no? Si vas con Héctor, van con Héctor, digamos, ¿no? El mejor agente de seguro de salud aquí de Jacksonville, porque hay que decirlo. Vas con Héctor, le dices, mira, yo voy a ganar este año que viene $30,000. Y a medida que el tiempo vaya pasando, te suben el sueldo o te cambian de posición o cambias de departamento o cambias trabajo o agarras otro trabajo, no lo llamas a Héctor y le dices, hey, el ingreso cambió y ahora es tanto. Al momento de llenar los impuestos, los ingresos en esos taxes ya no van a ser los $30,000 que dijimos al principio, ¿no? Ya van a ser 40 o 50 mil. Entonces el gobierno, cuando hace todo ese cálculo en ese formulario, dice, bueno, espérame. Yo te di un porcentaje mensual Exactamente. pensando que tu ingreso familiar iba a ser de unos $30,000 y ahorita llenas los taxes y dices que fueron 50 mil, entonces te di un crédito de más, ¿no? Entonces ya como que te adelanté mucho, ¿no? Entonces ellos hacen el cálculo y dependiendo de ese cálculo te regresan. Entonces, Héctor, me ha tocado gente que tenía un reembolso de $5,000. Y al final, cuando pusimos ese seguro de salud, le tocaba una penalidad de 6,000. ¿Cómo vamos de un positivo 5 a un negativo 6? Definitivamente, 100% de acuerdo con lo que está diciendo, y esto es importante, Jess y comunidad que nos está escuchando. Un agente de seguro no solamente va a estar involucrado contigo al momento de hacer la inscripción. Correcto. Un agente de seguro es la persona que tiene que acompañarte en todo momento. Es decir, cuando te inscribiste, comentaste un ingreso de 30 mil, por ejemplo. Claro. Pero qué bueno que a mitad de los 3, 4 meses tuviste una promoción, o cambiaste de empleo, o básicamente esos dos, no, hubo una modificación en tu ingreso. Tu deber, para no decirte tu obligación, es notificar de inmediato al mercado de salud. Ojo, Correcto. el mercado de salud no está diciendo que tú no puedes tener un ingreso distinto al que declaraste en su momento, sino que tienes que notificarle, porque como lo estamos diciendo, son fondos federales, que un crédito adelantado que te están dando según la proyección que tú dijiste que ibas a tener en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? De nuevo, el ejercicio es, yo declaré 30 mil, pero a mitad de año tuve ingreso, cambié de empresa y terminé en 60 mil, llega el momento de los taxes, de los impuestos, y me consigo con esa realidad, donde mi cliente me dice, no, es que yo pensaba que como le creé un momento, iba a seguir así. No, efectivamente, ese crédito que te dieron fue un ingreso que me estás diciendo, pero después uno se viene ajustando. Es decir, el ajuste existe en todo el camino. Como el caso contrario es que ponte que lamentablemente quedes sin empleo. Igual me notifica y se te ajusta. Claro. Así como se te ajusta hacia arriba, se te ajusta hacia abajo. Pero de nuevo, es ese acompañamiento, Jesse. Y le digo a la comunidad que siempre tu agente de seguro está ahí para apoyarte.
Tu agente de seguro, recuerde que es el vaso comunicante entre clientes, que son ustedes, para decirlo así, y lo que está pasando con el mercado de salud. Ojo, y siempre le digo, mira, cualquier cambio de dirección tienes que decírmelo. El nacimiento de un hijo también tienes que reportarlo. Tienes que reportarlo porque a la vez es para tu beneficio, como lo acabas de decir. Oye, y me da, no tristeza, sino dolor, que lo he vivido, Jessica. Jessica, un momento cuando un cliente tuvo eso, pero se le pasó, se le olvidó reportarme que de 35 mil, fíjate lo generoso que fue ese año, que terminó en 70 mil. Imagínate tú, ¿no? Entonces, cuando el muy contento fue a hacer su cuestión, se consiguió con una multa de 6.600 dólares. Entonces, aquí sí me vas a ayudar en lo siguiente, Jesse, para explicarle a la comunidad. Él me dice, bueno, Héctor, si realmente yo estaba pagando 45, con ese ingreso yo debería estar pagando 110, es decir, una diferencia de 65 dólares mensuales, que se vienen traduciendo en 650, en 720 dólares. Entonces me dice, yo no puedo pagar esa diferencia, sino que me multaron con 6.600. ¿A qué se debe eso? Yo le dije, mira, lo que pasa es que yo soy tu agente seguro, pero yo no soy la parte, no soy el CPA, o no soy la parte, no estoy, como decía a ti, certificado para darte la explicación. Entonces, ¿nos puedes ayudar un poco en eso, Jessy? ¿A qué se debe eso? Qué pena el caso, o sea, qué bendición para la familia que básicamente dobló el salario, pero qué pena el caso de la multa tan alta, ¿no? Se debe que es todos los créditos que te da el gobierno son basados en tus ingresos, en un porcentaje de tus ingresos, ¿no? Entonces no hay como que, cuando dicen te doy $2,000 por cada niño, o el gobierno está dando $2,000, $3,000 por cada niño, eso es lo máximo que daría. Pero para llegar a ese máximo depende del ingreso que tengas, porque sigue siendo un porcentaje de tu ingreso, ¿no? Como el crédito también al trabajador, es un porcentaje. Todos los créditos que da el gobierno es porcentaje al Adjusted Gross Income, al total de las ganancias. Es simplemente el porcentaje. La manera que ellos lo ven es que si durante el año te dieron más de lo que es, entonces ellos se perdieron en usar ese dinero en otras cosas. Entonces ahora te cobro lo que me debes, más las penalidades porque pues te di un dinero que no te tocaba. O ellos lo agarran como el sistema de honor, no me tienes que decir la verdad. Y sabemos que a una persona que no se le puede mentir es al gobierno federal, sobre todo al departamento financiero del gobierno federal. Todo lo que es salud, seguros, taxes. Entonces, en el formulario de él, no hay una fórmula exacta en el que yo te pueda decir es este número por tanto, dividido en tanto y te da la multa, ¿no? Porque te digo que yo he revisado la cantidad de taxes que tengo con las multas y no hay la fórmula para darle. El sistema lo calcula, pero sí tiene la parte en el que dice como que el sobrante, como el que te di de más y entonces está la penalidad por el haberte dado de más. Ahora tenemos que ver también que al momento que ganas el doble, el gobierno está pensando que vas a calificar para los créditos antes mencionados, que ya al ganar esa cantidad no calificas. No tenemos que recordar también que el Estados Unidos o el sistema de taxes está hecho que mientras más ganas, más pagas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a calcular esos créditos o esas penalidades, ya no calificas para nada, la penalidad es mucho mayor y se siente mucho más. Entonces, otra cosa también que he visto, Héctor, yo no sé, me imagino, no sé si tienes la experiencia. A mí me han dicho muchas veces los clientes que el agente de seguros le dice, no pongas tanto porque no te conviene. Pon que ganas 25 mil. No, no pongas los 50, los 60, eso no importa. ¿Tú crees que falta de información también entre los agentes? Porque yo cuando el cliente me viene y me dice eso, yo le digo, cambia de agente. Literalmente, o sea, así les digo, si un agente te está dando una información errónea, yo le digo, cambia de agente porque no le perjudica a la gente, te perjudica a ti. No, entonces me quedo así como que he tenido varios que me dicen, no, es que me han dicho que nada más ponga mi ingreso porque mi ingreso es en W2, que no ponga el ingreso de mi esposo porque él trabaja por compañía, pero le digo, no encuentro la lógica porque al momento del final del año llenan juntos. Entonces, el ingreso que toma en cuenta el gobierno federal para calcular lo del mercado de salud es el ingreso de los dos. No lo separa, ¿me explico? Correctamente. Quisiera decirles que no,
Pero sí, mira, lamentablemente, sí, de hecho, de 2 años para acá he visto que ha existido en algunos colegas ese comportamiento netamente mercantilista, para decirlo así, por el simple hecho de tener la comisión, ¿ok? Le aconsejan o le mal aconsejan a su cliente lo que no debería hacer que lo haga. O sea, fíjate el comportamiento que tienen, ¿no? Yo he sido en mi oficina, han llegado varias personas, siendo muy honesto, como siempre lo soy, que me dicen: No, lo que pasa es que vengo de una persona, de un agente, que me dijo que sí lo puedo hacer. O sea, de nuevo, caemos en lo mismo, de que tienen un ingreso de un caso de 65 mil, pero por el número de su miembro familiar, se buscan en la tabla, básicamente, y fuerza, para decirlo así. Fuerzan el ingreso que va a tener la persona, sin importarle lo que viene al final del año. Ojo, a veces han corrido con suerte de que más adelante nos puedes explicar, Jesse, si es que hacen una auditoría al azar o simplemente no pasa en ese año, pero va a pasar más adelante, como se lo digo. Entonces, ¿qué hacen las personas, como tú dices? Te dicen: Bueno, son cuatro miembros familiares, buscan la tabla de pobreza que saca el Departamento de Recursos Humanos y Familia de Estados Unidos, y te dice: Bueno, vamos a colocarte en el 150, que es 32 mil, 30 mil dólares este año. Pero, señor, yo gano 45 mil. No, eso no importa, eso no se va a dar cuenta. O sea, fíjate lo que hace, y definitivamente me han dicho: Pero, señor Héctor, y usted no puede hacer nada. No, es que yo no puedo hacer nada porque yo no establezco el precio. Y si hay algo aquí que respetar, como todo, obviamente, más son las reglas y las leyes federales. Esto es Correcto. algo federal. Y le explico, o sea, y lo he agarrado como de forma educativa, que es la parte que siempre me ha encantado, Jesse, es agarrar, mira, por ahorrarse, de nuevo, por ahorrarte, si quieres llamarlo así, 40, $50, es decir, vas a tener un plan ahorita que pagas 40, pero cuando tus ingresos reales, el sistema te indica que tienes que pagar 80, estás mintiendo, sabes que lo estás haciendo mal, y al final vas a estar sujeta a lo que ya comentamos, a multas, sanciones. Yo no sé si después viene, no sé si te crea algún récord negativo, no llegó hasta allá, pero de nuevo, entonces, por ahorrarte $40 mensuales, que se van a traducir en 480 al año, estás expuesto a una multa de $6.600. No Claro. tiene ningún sentido. Y lamentablemente la respuesta es sí, hay personas que sí lo hacen, sin importar su estatus, perdón, sin importar su ingreso, le dicen: Y ponte eso, que no, eso no se van a dar cuenta. Aquí hay millones y millones de casos que el IRS tiene que resolver, grandes empresas, grandes corporaciones, van a estar pendientes de ti, que vas a estar mintiendo con un par de dólares. Así, porque me lo han dicho a mí. Llegué a mi oficina y yo le digo: Mira, con todo el respeto, estás en el lugar equivocado. Claro, Estás en no, el y lugar equivocado. esa es otra de las contradicciones que tienen, ¿no? Porque me ha tocado a clientes que dicen, uy, pero si no me conviene, mejor no lo ponemos. Así mismo es. Si yo mando, por ejemplo, tu familia tiene taxes del mercado, ¿no? O sea, seguro médico del mercado, y yo envío tus taxes con todo, menos con el seguro médico, el IRS me los rechaza. Y la razón del rechazo. Rechazo, estuviste seguro médico del mercado, necesitas agregar el formulario 1095A. O sea que no hay manera de como que vamos a mentirle a ver si se acuerdan que lo tuve o a ver si se dan cuenta cuánto gané. Porque estamos hablando que, por ejemplo, tú tienes tu negocio, tú tienes W2, tú tienes 1099 y te olvidas de poner algo. Tú lo mandas, el gobierno lo procesa como lo mandaste. Puede tomarse años en darse cuenta de lo que hiciste, puede que nunca se dé cuenta de lo que hiciste, ¿me explico? Sí. Pero cuando se trata del seguro médico, no te lo dejan ni siquiera pasar Wow. si no tienes el formulario del seguro médico. Y no es como que a ver si se dan cuenta y ellos hacen el cálculo que tiene que ser después, porque el mismo sistema te hace el cálculo en el momento. Entonces, es en el momento en que estás llenando tus impuestos, antes de mandárselo al gobierno, tú ya sabes si tienes multa. Tú ya sabes si te afectó o no te afectó, si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Entonces no puedes como que a ver si se dan cuenta. No es algo que es inmediato. Por eso que me digas que te han dicho, ¿no? Que dicen, no, es que el gobierno tiene muchas cosas para revisar, a ver si te revisan lo que tú estás enviando. O sea, es algo que es inmediato. Claro, Al claro. momento que se sientan conmigo y me dan ese formulario,
Es más, justamente ayer tuve una familia que me dijo que no había tenido, que no se acordaba, no sé qué. Nunca me mencionaba del seguro, ni se acordó tan así. Las cosas que nos pasan, ¿no? La cabeza tan llena de cosas. Lo mandamos, me lo rechazaron, que falta el seguro Wow. médico. Fíjate. Entonces, inmediato, tal cual como lo estás comentando, yo he tenido la oportunidad a veces cuando estamos con los contadores, que ellos agarren la planilla, ponte que hasta el momento el sistema le va diciendo que tiene un reembolso de $3,000 y cuando termina de descargar, como dice la planilla, y si le dan a Enter, le queda en $700 o en $300 o en $500. Eso es inmediato, pero bueno. Pero fíjate que lo interesante de esto, de nuevo, la importancia es, yo confío mucho en lo que tú me dices tú como cliente, porque nuestro trabajo como agentes no es ser contador ni auditor. De nuevo, el deber ser es, si tú ganas, tú tienes tu W2, me dice, mira, nosotros no pedimos documento en ese momento, como estamos haciendo el registro. Obviamente el mercado después nos contacta a nosotros en nuestro portal como de broker, como tal, si vemos la documentación que te piden. Pero de nuevo, Jessica, ustedes son dos y usted me dice, mira, yo gano 20, ¿cuánto es lo mínimo, señor Héctor? Pues no, no es cuánto es lo mínimo, ¿cuánto ganas tú? Ganas, exacto. Pero Dios mío, para que esto no es, pero dime cuánto ganas, pero cuánto, entonces fíjate, Jessica, Claro, ¿cuánto exacto. debe de ganar, cuánto tengo que ganar para calificar? Entonces, una respuesta a lo Mónica es, bueno, yo la tarde no la he visto, dime cuáles son tus ingresos, ¿no? Pero fíjate que, obviamente, así como hay agentes poco profesionales, ¿ok? Si hay consumidores que vienen educados, ¿ok? Exacto. Es interesante y yo creo que esa es una de la finalidad de estos conversatorios, de estos live, es que tú tienes derecho, ¿ok? A que te traten siempre ajustado a la ley. Y si tú ganas, excelente, mira, ganas 40 mil, entonces en vez de tu plan de salud, pagar 5, 10, $15, vas a tener que pagar 30, 40, es lo que tienes que pagar, es lo que tienes que pagar. Y hay mucha gente que está conforme, pero de nuevo, entonces a veces son los mismos agentes que le dicen y lo utilizamos como enganche para la publicidad, planes de salud de $0. Entonces ellos han llegado a la oficina, Jesse, ok, pero yo quiero el plan de seguro de $0, ¿cuánto tengo que ganar? Y yo, Dios mío, digo, Dios, ¿qué es lo que está pasando Claro. acá? Ok, Yo creo que de ahora en adelante les enviamos este videíto para que entere. definitivamente, definitivamente. Pero vengamos acá, como siempre lo decimos, ok, tu seguro de salud tiene que ir ajustado a tu ingreso Correcto. para que impacten de forma positiva con tu reembolso, con tu reintegro. Es sencillo, punto, más nada. Si Yo tú me creo pregun que si tú me preguntas a mí, o yo a veces cuando hablo con los clientes, me preguntas a mí, ¿tú quisieras un subsidio porque ganas poco o quisieras ganarte 200 mil, 30 mil al año? Yo pago mi seguro privado y tengo que y tener cago mi. los 300.000. Claro, y la explicación que tú estás dando, Jesse, que en ese momento fue que el sistema tributario te penaliza por lo que acabas de decir. Porque destinaron un fondo para ti cuando tú realmente no te lo merecías o no calificabas para el Correcto. plan que tú dijiste. De nuevo, porque a veces asustan y diciéndome es, lo que pasa es que al año, eso fue al principio de año, señor Héctor, pero momentáneo, pero no, es que en todo momento tú estás, ok, sujeta a notificar, como lo comenté, y esa es la parte educativa. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Nos queda de esto es hablar con tu agente de seguro, que Ser sea honesto. profesional, serio, honesto, Ser honesto. definitivamente honesto, y te dice, mira, estos son mis ingresos. Obviamente entendemos a veces, Jesse, que hay gente que trabaja con 1099, Claro. que de verdad, siempre sacamos un estimado, mira, ¿cuánto ganamos? Entonces hay una formulita básica que no soy contador, pero lo usamos, pero tú debes tener una proyección de un 5 o 10%. Jugamos con eso, Claro. estamos en ese rango y sin embargo, cuando de nuevo, ponte que va a tener un ingreso al año de 40 mil, pero se da cuenta que ya en mayo, en junio, ya lleva los 40, entonces hacemos un ajuste. Lo importante Correcto. de eso es que siempre podemos ir ajustando en el camino. No esperemos, imagino que es lo que te ocurre a ti, imagino la cara de tus clientes cuando piensan que van a tener algo y usted más bien le dice, ajá, ¿cómo va a pagar usted los impuestos? ¿Con cheque o con tarjeta de crédito? La gente que hará, ¿cómo voy a pagar eso? Claro, Sí, ¿cómo porque voy a estás pagar? penalizada. Claro, Claro. me parte el
corazón a veces, creo que soy demasiado empática, pero es lo que nos caracteriza, ¿no? Porque la gente viene pensando que tiene un reembolso, que tal vez lo va a usar para el enganche de su casa, tal vez para comprarse un carro, tal vez para pagar alguna deuda o para guardarlo o lo que sea. Y al momento vienen aquí, cuando les digo que tienen una penalidad del seguro, me dicen, pero mi agente me dijo que no me iba a afectar. Mi agente me dijo que pusiera menos, que me ahorrara ese dinero, que no lo pagara. Entonces, por eso fue que enseguidita los contacté y les dije, no, tenemos que, o sea, que la gente sepa que no, o sea, que tiene que decir, no es como en los países de nosotros, que podemos como que mentir un poquito o no de ser 100% honestos porque el gobierno nunca se da cuenta o se da Definitivamente, en dar sí, cuenta, ¿no? definitivamente, y ese tema es interesante porque a veces, de nuevo, lamentablemente, por ganarte una comisión que al final del día no es gran cosa, que porque recuerda que uno, como agente de salud, más que todo, para hablando ya como profesión, es el volumen que tengas que tener más que por el pago de prima mensual, ¿no? Entonces, sería una lástima perjudicar a una familia, como tú la acabas de comentar, que está Claro. esperando parte de esos reintegros para hacerlo como inversión para su primera vivienda o para un tema de remodelación, o a veces quien quita para temas de ayuda a personas en nuestros países. Entonces, por una mala asesoría, lo que salga es perjudicado, porque de verdad, yo no he sido todavía, y no estoy exento, ¿no? Pero no, yo no he sido todavía llamado por el IRS para hacer una auditoría, pero yo me imagino que eso debe ser como un crimen grandísimo, ¿no? Porque se supone, de nuevo, que me están dando la oportunidad, o sea, y están confiando en mí, es lo que yo siempre digo. Yo confío en lo que tú me estás diciendo, Jesse. Si tú me dices que tus hijos son esto, yo confío en eso y para allá vamos, ¿no? Pero ya que te llamen a capítulo, mira, ven acá, cuéntame qué fue lo que pasó, no hay No. justificación. De nuevo, la parte educativa es siempre tenga contacto con su agente en todo momento, o sea, no esperen a lo último, porque también me ha ocurrido es que ya cuando le llega la planilla 1095A, no, lo que pasa es que le iba a comentar, señor Héctor, que desde junio para acá me triplicaron el sueldo. Ajá, ya es tarde, ya está, ya, o sea, ya, o Claro. sea, bueno, vamos a ver, o sea, pero, ¿y usted cree que pueden? No, ahí es un tema netamente del contador, que ahora, la pregunta que te hago es, una vez que sale, como tú lo acabas de comentar, creo que está claro, la 1095A, ahí no se puede decir, no, es que se me olvidó notificar, se me olvidó decir que emoción, ahí ya eso es, para allá va, y allá vendrán entonces la respuesta del organismo regulador, en este caso la Oficina Interna Correcto. de Renta, ¿correcto? Correcto. Ya una vez sale el 1095, ya no se puede hacer nada. Otra cosa que tienen que recordar, si cambiaron de plan médico, subieron o bajaron durante el año, les llegan diferentes formas de 1095. Puede que te llegue una, te lleguen dos, te lleguen tres. Tengo una clienta que le llegó tres durante el año porque hubo cambios. Pero ahí Correcto. te das cuenta que se está comunicando con su agente de seguros y le está diciendo la nueva información para que vaya cambiando acorde, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Al momento, yo lo que le digo a todo, con todos mis clientes, que hasta nos reímos, los mafiosos más grandes en este país, lo que es Al Capone, por ejemplo, que mató, narcotraficante, de todo, nunca lo agarraron por esos crímenes. Lo agarraron por evadir impuestos. Ese es el crimen que este país te agarra porque te agarra. Exactamente, entonces eso es para que no tuviéramos la seriedad con la que este país trata ese tema. Entonces, y eso es para que nosotros, como responsables que estamos acá, sepamos cómo tratar el beneficio que nos están dando, porque de nuevo es un Correcto. beneficio, ¿ok? De nuevo, es un beneficio que no es gratis, es un beneficio que todos los años tiene que pedirse el crédito presupuestario para tal fin, Claro. para darle el buen uso y no el abuso, ¿ok? Y definitivamente es como lo decimos siempre, es una acción que va a llegar a la gente realmente que esté más necesitada, ¿ok? Claro. Dependiendo, y eso es lo que tenemos que tener siempre presente, siempre presente, o sea, la verdad a la final, la transparencia a la final siempre nos va a traer mejores beneficios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero Claro. en este caso, cuando Jessica me dijo, vamos a hablar de esto, me pareció excelente. Entonces ya para ir cerrando un poco las ideas de Jessica, para ver entonces las preguntas que nos pueden hacer, es nunca, o sea, no, nunca, no pierdan el contacto con su agente en todo el año, de nuevo, porque piensan es, me inscribiste, me olvidé de ti, y lo digo también como agente.
O sea, porque de nuevo, ¿no? Uno como agente, por lo menos uno llama una vez al mes, una vez cada 45 días para saludarlo. Pero también lo interesante es que si hay alguna notificación, algún documento que el cliente necesite enviarse al mercado de salud, nos notifican a nosotros. Ahí entramos. ¿Qué ocurre? Como la cereza del pastel, Jessy, ¿no? Y gente que nos está escuchando. Me está diciendo que quieren una verificación de ingreso por algo. Ya cuando te piden algo es porque, de nuevo, el mercado de salud comparte con base de datos federales, Correcto. créanmelo. Entonces tú me dices que ganaste 40, agarro el mismo caso. Ahí a los 3 meses, el mercado solo me dice, necesitábamos verificación de ingreso de la señora Jessy. Se la pido. Si no me llega, tú estás sujeta a que te suspendan, que te cancelen tu Wow, plan. mira. Pero sí, te lo cancelan. Pero ¿qué ocurre? Que ponte que eso ocurrió en agosto. En esos 6 meses, como tú no consignaste lo que ellos te están pidiendo, entonces, no sé si te ha tocado, cuando te llega la 94, la 1095A, también tienes una penalización, porque no estás sometiendo una información. ¿Qué Oh, wow. ocurre? Ese es uno. Pero me ocurre otro caso en particular, bueno, no sé, que fue que como era con 1099, entonces me envían en un formato de ingreso propio, chévere, ok, tal cual, entonces, bueno, lo envió acorde a lo que hablábamos, mira, yo gano esto, yo gano 40 mil, señor Héctor, que yo agarré, lo envié. Al final de año, bueno, ya me descubrí, el señor me llama molesto, diciéndome que tuvo un problema, porque entonces resulta que él terminó con 110 mil. Ajá, y lo que usted me envió, bueno, no, lo que usted me envió fue usted me dio, señor. Sea, me explico, o sea, todavía tienen la oportunidad, como se lo dije a él, si te están pidiendo eso, sé Claro. transparente. Teníamos que ser transparente. ¿Ve? Claro, porque a veces pensamos 30, $40 más al mes, $50 más al mes. Tenemos que ser conscientes que muchas veces gastamos más que eso comiendo en un restaurante. Claro, Y que definitivamente. 100% es mejor la salud, o sea, estar bien cubiertos y no tener problemas con el gobierno federal por agarrar un crédito tributario del seguro de salud que no nos tocaba. Correcto, definitivamente, definitivamente. Entonces, lo que digo es siempre, sobre todo con esta parte, hay otras variables que intervienen para los seguros de salud, pero lo que estamos tocando hoy es la parte de tu ingreso, por eso que le llamamos como tal, Claro. cómo tu seguro de salud impacta, bien sea de forma positiva o O negativa, porque negativa. todo tiene un impacto, ¿ok? En tu seguro de salud, según los ingresos que tú estás declarando. Claro, Cuando. es Pero ¿qué importante. ocurre, Jessy? Ya para cerrar, ¿no? ¿Qué Ajá. ocurre? Que eso nos pasa mucho con la gente que libre ejercicio, lo que tiene 1099, porque definitivamente con la W2, ahí no es tu tía, ¿entiendes? Ya ellos saben, es una proyección que tienes ahí, a menos que, pero recuerda lo interesante de esto, que hay empresas, o según los convenios que tengan, que normalmente al año te aumenta un 3 o un 5%, entra lo que estamos conversando de las promociones, están los ascensos. Y a esa gente le digo, tienes que notificarme. Aun cuando son 3 mil, 4 mil dólares, tienes que notificarme. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que puede ser que por esa diferencia, no sé cómo se manejará internamente con a nivel de impuestos, una diferencia de 3 mil o 4 mil, no he visto hasta el día de hoy que venga una sanción tan fuerte. Pero estamos hablando de, mira, yo empezaba a ganar 40 y cerré el año con 43. No sé qué pasará a Claro, nivel de ahí contable. no es Pero mucho. ¿qué pasa? Este caso de 45 mil a 115 mil, mira, Yo creo. olvídate. Y tú me podrías decir más en ese sentido. Hay ciertos seguros de salud que calificas dependiendo tu ingreso, ¿no? Entonces, no puedes tener un seguro de salud que es nada más para gente que tiene hasta cierto ingreso y tú hacer aquí el doble y querer tener este seguro de salud. Correcto. Tendrías que irte para el otro, que obviamente pues cuesta más Definitivamente, caro. Ahora también sí. cabe recalcar, sobre todo para los que son las 1099, los negocios propios, pueden sacar su seguro de salud con la ganancia que tienen o que piensan tener anual. Las ganancias, no los ingresos. Por Correcto. ejemplo, gané $120,000, tengo una compañía de pintura. Todos Ajá. mis clientes en total me pagaron $120,000. Pero para ganarme los $120,000, tuve que pagar materiales, tuve que pagar en la pintura, tuve que pagar brochas, tuve que pagar no sé Y me cuánto. No, gente que me quedaron en ayudara 50, correcto. y me quedó 50. Ajá. Entonces, tu seguro de salud, sea la penalidad o sea lo que sea, tu ingreso para el seguro de salud tenía que ser los 50, no los 120. Correcto. Entonces, es como para aclarar ese punto, para que tengan esa información, que si la 1099 les llegó por triple,
tengan todavía como respiren un poquito. Obviamente no van a mentir al momento de sus taxes, porque si ponen muchos gastos, te van a dar cuenta también. Puede venir a decir, hey, Claro. o sea, ¿cómo? ¿Con qué viviste? Exacto, No, exacto. entonces hay que ser siempre honestos al momento de llenar su planilla de salud, siempre honestos cuando se trata de cualquier crédito tributario. Cuando van con su agente de salud, yo siempre les digo, a su contador, a sus agentes de seguro y a su abogado, no les pueden mentir. Definitivamente, véanlo como mejores un amigo. Aliados. Claro que sí, claro que sí. Mira, y entonces ya para ir cerrando, casualmente también, que después podemos desarrollar una idea interesante, qué tema que tocaste, es cuando a veces el seguro de salud, ¿ok? Dependiendo si trabajas con la D99, normalmente esos que tienen D99 tienen una empresa. Correcto. Entonces, ese seguro va contra la empresa que son ellos mismos, como lo acaba de decir. Entonces, ese pago que están haciendo por el seguro de salud en todo el año, lo ponen como gasto o beneficios de tu 1099 en la empresa. Correcto. Que eso es lo que yo recomiendo. Bueno, de nuevo, no soy contador, pero es más o menos lo que digo y trato de ponerlo en sintonía. Y le digo, hable con su contador de confianza, para que los oriente mejor. Porque entonces, fíjate que ellos se ven así. Entonces, lo que pasa es que mi 1099 llegó con... Jessica, que hay gente que llegan buen número, ¿no? 180 mil, 190 mil, pero ojo, es verdad, pero alquilaste camioneta, qué sé yo, al final del año quedaron como en 80 mil. Ah, bueno, entonces lo que va a contar en ese momento como tal son tus 80 mil. 80 mil, correcto. Entonces a veces, pero fíjate, para cerrar de nuevo con ese mismo ejercicio que estoy haciendo, de 180, él no me dijo que iba a ganar ni siquiera 80, sino que me está diciendo que gana 40 y terminó con 110. Wow. Entonces ya ahí es lo que causa claro. De eso de nuevo. Yo creo que lo importante de esto es seguir educando a nuestra comunidad, ¿okay? Exacto. Sí. Ser sincero, de nuevo, a veces hay cosas que uno no le cuenta ni a su pareja, pero se lo cuentas a tu contador. Porque yo prefiero tener un problema con mi pareja, con mi esposa, que tenerlo con la oficina de impuestos, ¿eh? Sí, entonces, exacto. igual que tu compañera, a tu agente de seguro, es preferible que ahorita me diga, mira, tú no calificas para esto y vas a tener que pagar 120, 150, 160, a que yo te haga algo ahí oscuro para que quedes pagando 40. No tiene ningún sentido. Al final del día, esa no es la idea. Jessie, exacto. ¿Quieres agregarle algo? ¿Estás viendo las preguntas? ¿No están haciendo ninguna pregunta? Son saludos, agradeciendo la información, no he visto ninguna pregunta. Yo creo que porque contestamos básicamente a mí, los temas que toqué fueron de las preguntas que me estuvieron dando. Ah, perfecto. Tengo hasta amigos contadores en Nueva York y todo, y dice que los clientes de Florida están teniendo bastantes multas por el seguro médico. Sí. Que es algo que se ve, Becky, los problemas con el IRS se resuelven con plata o cárcel. Tiene toda la razón. Yo creo que lo que tocaste es al principio, que dijiste es que el problema con el IRS no se iba, o las multas, ¿no? Para mí yo creo que eso se va, eso queda ahí. Claro, es cuestión de tiempo, Jesse. No se da. Por ejemplo, tienes una multa de $5,000. ¿Qué hago, concha? No tengo los 5,000 para pagar. Bueno, hacemos un plan de pago. ¿Un plan de pago? El IRS te da hasta 72 meses para pagar. Entonces, pero para pagar la deuda de ese año, ¿no? Entonces, ya sabiendo que tienes una deuda, entonces ya vas a ser un poco más honesto con tu agente de seguro. O date cuenta de que sí es verdad lo que te estamos diciendo, de que sí tiene y sí cuenta, ¿no? El seguro. Entonces, haces ese plan de pago. Si ignoras el plan de pago, si ignoras las cartas, si ignoras la deuda, los intereses, las penalidades van a seguir subiendo y subiendo. Vas a recibir cartas del IRS que dicen, bueno, me debes tanto, tengo derecho a quitarte tu propiedad. O entran a tu cuenta. Para lo primero que van es a tus wages. Si tienes un empleador que te paga con cheque, le mandan una orden federal que dice, bueno, ahora el 10, 15 o 20% de ese cheque me lo tienes que dar a mí. Y tú no puedes decir nada. O sea, puedes decir. No te puedes decir. No te puedes ni enojar con tu jefe porque tu jefe te va a decir, tengo las manos atadas. Orden federal. Una orden federal. Tu banco, si tienes cuenta de ahorro y todo, pueden agarrar también una orden federal y decirle a tu banco, hey, esos 5,000, $10,000 que tiene ahí guardados, ella tiene una deuda conmigo, pásamelos para mí. Listo. El banco no puede hacer otra cosa más que darle el dinero al gobierno federal. Obviamente estamos hablando caso de esos extremo. Casos extremos. Claro.
Sí. No después de un tiempito de que ya los hayas ignorado, tiempito como 1 o 2 años que los estés ignorando, primero se van a tu empleador. Si consiguen a tu empleador, ahí es que van primerito. Si no, después van a las cuentas de banco. Si no, si tienes una casa, le ponen lo que se llama un levy a la Wow. casa. No, como no la vas a poder vender porque de las ventas, si las vendes, me toca parte a mí para Lo que saldar debe. la deuda, ¿no? Entonces ya después de ciertos años, y si sigues haciendo lo mismo y no les pagas, entonces sí pueden darte Prisión. cárcel. Prisión. Correcto. Definitivamente. Y Entonces, vas a prisión. yo creo que es mucho más fácil hablar con tu agente, hablar con tu contador antes de llegar a todo eso. Definitivamente. Entonces, de nuevo, la clave es comunicación y educación. Exacto. Pendiente, y lo que voy a decir, no se queden solamente con lo que le diga o con lo que le estoy diciendo yo, ustedes también averigüen, investiguen, siempre busquen una segunda opinión, importante, siempre busquen una segunda opinión, siéntanse libre de preguntar, por más sencilla que parezca la pregunta, no se queden con la duda, no se queden con la duda, porque al final, obviamente uno también tiene sanciones, pero ustedes son los más afectados, como lo acaba de decir Jesse, de verdad que a veces... Por una mala praxis, para decirlo así, de la gente o de tu corredor de seguro, entonces esa proyección que estabas esperando, para bien sea, para darlo como enganche para tu inicial, para tu casa o para otro proyecto, entonces te veas afectado por ahorrarte de nuevo, por ahorrarte centavos en comparación con la multa y con la frustración que todo esto te puede traer. Yo creo que de mi parte, siempre estamos abiertos para cualquier consulta, cualquier asesoría. Con todo el profesionalismo y con todo el cariño del mundo. Y yo siempre digo cuando estoy en este tipo de eventos así, si quieren estar conmigo, chévere, y si no, también, pero lo que También importa es el el conocimiento, conocimiento, o sea, el exacto. conocimiento, o sea, mire, de nuevo, a veces con los clientes que tenemos, mire, yo tengo mi póliza con Lincoln, pero excelente, chévere, pero revísala, la reviso y le digo, mira, está bien, está chévere, o mira, o de verdad, afine hasta por aquí o afínalo por allá. Así Correcto. llegamos, porque para eso estamos, Jesse. Somos profesionales y nos debemos a eso. A Y eso. a veces puede ser que si uno no complace a nuestros clientes potenciales es por su bien. Y si no lo quieren entender, bueno, eso hizo, pero sí te puedo decir es que yo duermo tranquilo, Jesse, al final del día de verdad, haciendo lo que hice porque esto está dentro de mi marco, de mis principios y de mis valores. Exacto, y es lo mismo que yo también le digo, por eso yo ofrezco consultas, estimados completamente gratis. Vengan, siéntense conmigo, les explico. Hay mucha gente que sabemos que recién llega a este país y no entiende nada, no sabe cómo funcionan los seguros, no sabe cómo funciona los taxes, las llenas tributarias, no todas esas formas, porque es completamente Distinto a nuestros diferente a países, completamente. Entonces, definitivamente. a mí me gusta liderar en mi industria por educación, que estén, se sienten aquí, les explico lo que es la 1040, los numeritos donde van. No digo que todo el mundo lo entienda porque no todo el mundo Claro. entiende al 100%, pero sí se llevan un conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Un conocimiento de lo que quiere decir. Para que así, con esa información, o lo deciden hacer aquí conmigo, o por lo menos tienen la información para irse con otra persona y recibir esa segunda y vean qué les conviene más, ¿no? Porque al final del día el conocimiento es poder. Y si Definitivamente. empoderamos a nuestra gente, se van a dar cuenta que si alguien por ahí les dice, no, no pongas eso, no hay problema, Algo está bien aquí. Así huele a fraude. mismo es. Algo no ¿No? está O si bien el aquí. contador le dice, no te preocupes, yo te pongo una pérdida ahí de 100 mil dólares para que no te toque What? la multa. Claro. Ahí no es. Definitivamente, definitivamente. Bueno, sí, yo creo que el tiempo ha sido bastante provechoso. Espero que toda nuestra comunidad, le haya quedado algo de lo que tanto Jess y yo hicimos con mucho empeño, con mucha dedicación Claro que y sobre todo con mucho cariño y profesionalismo. ¿Ok? exacto. Si tienen alguna pregunta, ya saben, ahí está el Instagram de Héctor. Mándenle mensaje, él les puede dar su servicio también completamente gratis, los quotes, ¿no? Los estimados. Definitivamente, todo eso es gratis, todo eso es gratis. Y aquí Todo. también recibieron un formulario, tienen miedo, no se asusten. El motivo de esto no era asustarlos, sino era informarles. Con educación que puedan ir, que sean honestos, que se sienten con su agente de seguro. Si no, hay muchos agentes de seguro que dejan de contestar. Ahí está Héctor, pueden Es buscarse a otro. exactamente. Cuando llama la primera y la segunda no te contesta, ya es una señal que no es muy buena.
Exacto. Ya una señal que es muy bueno. Bueno, de mi parte, como siempre, estamos a la orden. Cualquier pregunta, como siempre, no hay, para mí, yo siempre digo que no hay pregunta insignificante. Exacto. Por más pequeñas que piensen, eso puede marcar la diferencia. Exacto. De mi parte, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias Y por bueno, la gracias por tu oportunidad. tiempo, Jesse. Y bueno, y seguimos en comunicación por estos medios. ¿Ok? Claro que sí. Feliz y bendecida noche para todos. Cuídense mucho. Todos, nos Bueno. vemos.